efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer los efectos políticos que la Guerra Fría y la Revolución Cubana tuvieron en la política interior y exterior de México. ¿Has pensado en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te has planteado que durante la segunda mitad del siglo XX, periodo que les tocó vivir a tus abuelos, a tus padres y a tus maestros, el mundo sufrió una reorganización en todos los ámbitos, social, económico, político y cultural? ¿Y que ese reordenamiento cimentó las bases para que Estados Unidos de América y la Unión Soviética trataran de consolidarse como las principales superpotencias del mundo? ¿Y que para intentar lograr la supremacía internacional entraron en una carrera armamentista mediante amenazas veladas, intrigas, políticas y espionaje? En efecto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques de poder, el socialista y el capitalista, que entraron en un periodo tenso de paz. Tanto la Guerra Fría como la Revolución Cubana pusieron a México en una posición diplomática internacional difícil de manejar, ya que en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos de América adoptó una posición anticomunista cada vez más radical, y muchos países de América Latina siguieron su ejemplo. Cuando en Cuba se instauró un régimen y un gobierno socialista, emanado de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, Estados Unidos presionó a todos los países de América Latina para formar un frente común en su contra, es decir, romper relaciones con el gobierno de Castro, impedir su ingreso como país miembro de la OEA y bloquear económicamente a la isla. Aunque el gobierno de México no tenía una posición en favor de los regímenes socialistas o comunistas, no olvidemos que su política exterior estaba fundamentada en los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos a elegir el tipo de gobierno que considerasen más adecuado a sus circunstancias. Por lo tanto, manifestarse en contra del gobierno revolucionario socialista cubano suponía para el gobierno de México violar los principios básicos de su política exterior. México encontró la fórmula para mediar entre ambas posiciones sin establecer un enfrentamiento abierto con Estados Unidos de América. Por un lado, apoyó la postura estadounidense de impedir el ingreso a Cuba en la OEA, argumentando que la ideología marxista-leninista que se basaba en el socialismo cubano, así como su cercanía con la Unión Soviética, eran incompatibles para los principios de la OEA y podían constituir un problema de seguridad para el continente. Por otro lado, México se mantuvo firme una posición soberana y autónoma respecto al derecho de sostener relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno cubano de Fidel Castro. Esa posición de relativa autonomía frente a Estados Unidos de América le ganó a México el respeto internacional en política exterior. Actividad. En familia, identifiquen la posición política que adoptó México respecto a la Revolución Cubana y respondan, en una lluvia de ideas, estas preguntas. ¿Cuál fue la postura del gobierno mexicano frente al bloqueo económico que estableció Estados Unidos de América contra la isla de Cuba? ¿De qué forma logró mediar nuestro país su política de no intervención con la exigencia estadounidense que se manifestara a favor de la política intervencionista? Actividad 2. Pregúntale a tus abuelos, a tus padres o a alguna persona que haya vivido en la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado, ¿qué saben acerca de la Guerra Fría? ¿Qué saben acerca de la Revolución Cubana? Realízalo a modo de entrevista. Escribe tus respuestas a dicha entrevista en una hoja e intégrala a tu carpeta de experiencias.